Cuando estuve en Rusia en 2011, lo que más me sorprendió fue comprobar que el consumo se había convertido en la nueva religión y que los nuevos ricos se habían lanzado a una carrera sin control por poseer los mejores productos, cuanto más ostentosos, mejor. Y recordé aquella España con crecimientos de un 3% anual, donde una gran parte de la población se endeudaba para comprar coches de alta gama o lujosos chalés. Y en este país de extremos, ahora nos toca justo el lado opuesto. Hemos pasado de tener una tele en cada habitación de la casa a arreglar tantas veces como sea necesario una lavadora cuya vida útil toca irremediablemente a su fin. Tanto es así que incluso los que todavía conservan ahorros o tienen un nivel adquisitivo aceptable, se retraen en el consumo. Y mientras antes presumíamos de las nuevas compras, ahora o evitamos hacerlas o buscamos que pasen desapercibidas. Esta tendencia ha sido recogida por las marcas de ropa, por ejemplo, ya que en España, siguiendo una demanda de sus clientes, han reducido el tamaño de sus logotipos para que sus todavía consumidores puedan seguir usando sus productos favoritos sin que sean mirados mal. Ni blanco ni negro, porque así será muy difícil incrementar el consumo interno y, por ende, el crecimiento de nuestra economía.